Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal, El Cazador del Pasado. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, el día de hoy tenemos video de colecciones, ya saben, de esas colecciones que tanto me gustan. Ya que hoy, como me lo habían sugerido, bueno, pues vamos a coleccionar los Playmobil. Sí, ya más de 45 años de estas famosas figuritas que están súper padrísimas y que quizás muchos de ustedes las tienen, sus abuelos y hasta sus papás las conocieron en ese tiempo. Así que con el paso del tiempo fui juntando estas bolsitas que traen unos Playmobil misteriosos y pues dije, cuando tenga 5 o 6 las vamos a abrir. Así es que ayer compré la última y hoy es el día que abriremos estas bolsitas para ver qué figuras son las que vienen. Así es que, ¿qué les parece si comenzamos con este video y vemos de qué se tratan estos bonitos Playmobil? Y bueno, pues aquí tenemos las 6 bolsitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 que he ido juntando de Playmobil. La verdad es que tienen una historia fascinante y ahorita les cuento un poquito acerca de ellos. Y bueno, pues vamos a comenzar a abrirlas, vamos a poner estas por aquí de este lado, así. Y vamos a comenzar con estas, vamos a ver qué figura es la que viene y toda la cosa. Ya estoy súper emocionado por abrirla y bueno, pues la verdad es que no he abierto ninguna, es la primera vez que voy a abrir una y bueno, pues ya le volé ahí la tapa y pues veamos de qué se trata. No sé si sea una figura mini o normalita y bueno, pues a ver, creo que nos ha tocado un grillo, creo que es Cricri el grillo cantor y bueno, pues aquí viene, dice Playmobil figuras y aquí vienen varios personajes y bueno, pues ojalá y no me salgan repetidos. Y bueno, pues aquí tenemos, es de la serie 15, creo que nos ha salido este Cricri mágico y épico. Ajá, aquí está, miren, ah, ¿qué? Creo que este Cricri hasta se transforma porque son 4 piezas y bueno, pues vamos a armarlo. ¡Wow! Aquí tenemos a nuestro Cricri, está padrísimo. Y bueno, pues nada más lo único que les falta es el nombre, que venga aquí el nombre para ver cómo se llaman estos personajes. Pero pues ya lo busqué y no lo trae, nada más viene el ensamblado. Y en la parte de atrás, pues aquí vienen más personajes y pues arma tu custom a tu estilo. Pero bueno, a ver si puedo conseguir los nombres y si es así, pues lo voy a dejar aquí. Por lo mientras, así queda nuestro Cricri y pues está genial, está padrísimo, me gustó mucho. Vamos con la bolsita número 2 y pues bueno, deséenme suerte para que no salgan repetidos. Y tenemos aquí nada más y nada menos... Efectivamente, no nos tocó repetido. ¿Y quién será este personaje? Vamos a ver, abrir el papelito. Vamos a ver a quién nos tocó. Y bueno, pues nos ha tocado... a ver, la casaca es floreadita. Por lo tanto, nos ha tocado así como que un tipo hippie este personaje. Vamos a armarlo para ver qué tal nos queda. Vaya, vaya, dijera la galletita. Y vean, así nos queda esta bonita Playmobil con su saquito de florecitas, su camisita con esos colores llamativos, sus jeans también ahí con parchecitos de florecitas y toda la cosa. Todo de aquella época mágica y maravillosa de vuestros abuelos. Y bueno, pues ahí se ve ahí su pañuelito, bolsita que me ha encantado muchísima. Y bueno, pues... pues aquí está nuestra chica hippie. Y lo que me doy cuenta, chicos, es que aquí de la serie 15, pues son todos estos que vienen. Entonces, esperemos que no me salga ningún repetido y pues al menos los 6 sean diferentes. Así es que, pues continuamos con esta suerte mágica y épica. Y quizás si nos salga un repetido, pues ya lo estaremos ahí cambiando.
Vamos con nuestra bolsita número 3. Y bueno, pues a ver si nos sale el pirata y el bárbaro y aquel ¿cómo se llama? El comisario. Y el que nos salga está muy bien. Así es que, bueno, ya le abrimos y... ¡qué suerte la mía! ¡Vaya, vaya! Dijera la galletita mágica. Nos ha salido el pirata que lo he invocado. Y bueno, pues es que los piratas a mí me encantan. Y pues este tiene más accesorios, ¿eh? Está padrísimo, la verdad. Pues feliz y contento. Vean hasta su patita de palo y toda la cosa. Y vean esa calaquita que viene aquí, aquí mero. Entonces, pues sí, trae más accesorios. Esto está genial. Y vamos a armarlos. Ya quiero armarlo. Quiero ver cómo queda. Y no perdamos más tiempo. Y bueno, pues así queda el piratita. Creo que es el que trae más accesorio de todos. Y pues la verdad está genial. Ahí su moletita, su cadena, su bolsita donde guarda sus cositas. Aquí su faja, inclusive su cuchillo se le puede quitar y se le puede poner aquí mismo. Ahí está, para que se vea así como que más imponente. Sus aretes de calaverita, aquí sus grilletes de oro, porque pues ya saben, un pirata así con mucha clase. Y bueno, pues genial, fantástico. Así es que vamos con el que sigue. Y bueno, pues ojalá y me toque, te les digo, el vikingo, el caballero y bueno, pues ese citadino que también veo que está por ahí. Vamos con la bolsita número 4. Rápidamente lo vamos a abrir y veamos quién nos salió. Sorpresa, esto está de nervios. Wow, me ha salido, vean nada más, hasta parece que los estoy invocando. Me ha salido al citadino, que es este que está aquí. Y pues ojalá y tengan nombres, los voy a buscar para ver si ¿cómo se llama? Tienen algún nombre. Y bueno, pues este morenazo de fuego me ha tocado. Así es que, pues, ¿qué les parece si lo armamos? Vemos cómo queda y, pues, la verdad, contento, feliz, porque estos personajes que me han salido me están gustando muchísimo. Y bueno, ¿qué puedo decir? Está padrísimo. Se me figura el personaje de Django. Y bueno, pues me gustó bastante, uno de los que también quería. Y bueno, pues aquí tenemos a mi de Django. Entonces así le voy a poner, si es que no encuentro otro nombre. Bueno, pues ese rifle también está bien detalladito, la verdad. Su saquito y toda la cosa. Y por la estrella que tiene en el pecho se me hace que era así como un sheriff. Pero bueno, este es mi de Django. Me ha encantado, está fabuloso. Y uno más para la colección. Así es que continuemos porque la suerte me está sonriendo mágica y épicamente. Vamos con la bolsa número 5. En tus 5 sentidos, decía ese canal fabuloso. Y bueno, pues a ver, vamos a ver. No importa, ya el que sea es bueno. Y... vaya, vaya, nos ha tocado el jugador de la NFL, que es este que está aquí. No me lo esperaba. Y bueno, pues entonces vamos a armarlos. Yo poco sé de estos jugadores de la NFL, pero bueno, pues también trae varios accesorios, inclusive aquí su baloncito y toda la cosa. Así es que prosigamos a armarlo entonces. Y
Y bien, así queda nuestro jugador de la NFL en Playmobil, obviamente. Y bueno, pues ahí vean, ahí sus muñequeras, ese baloncito que está padrísimo. Aquí está su equipo, una cara de diablito, los Diablos Rojos de la Playmobilandia. Y bueno, pues genial, estos casquitos me ha encantado. Y bueno, bueno, este es la última bolsita de nuestras figuras de Playmobil. Y bueno, pues ya la que sea, que no me salga repetida. Y bueno, pues hasta el final van 5 que han salido perfectamente bien. Y bueno, pues no esperemos más, no esperemos más. Vamos a hacerle el opening, el abretín. Y saquémosle. Yo ojalá y quiero que salga ya sea el vikingo o el caballero medieval. Pues que no, que me ha salido el leñador es este. Aquí, es este que está aquí. Y bueno. Ya, total, vamos a armarlo. Así es que, bueno, ni modo. Y bueno, aquí hemos armado a nuestro leñador clásico del norte de Estados Unidos con su hacha bien filosa, así barba tupida, pelo peludo y bueno, pues cazador de oso a manotazos. Así son los leñadores por allá, vean, con tirantito, camisita roja de cuadritos, su cinturón, sus botitas, su pantalón de cargo, su gorrito porque hace frío. Y bueno, pues la verdad también está súper genial. Y lo que me encanta de estos Playmobil es el detalle que le ponen a todos sus accesorios. Por ejemplo, esta hachita está muy bien detallada, simulando la leña. Y bueno, pues vean lo que es el hacha, la cabeza del hacha. Pues también está muy padrísima. ¿Quién iba a pensar que con estas figuras de Playmobil que se ven tan sencillitas, pues iban a ser un exitazo 45 años después? Y bueno, pues generación tras generación, unas 3 generaciones al menos han pasado. Y bien amigos, hasta aquí este video, esperando les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad, esto me apasionó muchísimo, estos Playmobil están súper geniales. Vean este leñador en su capacidad máxima de cortar leña, la chica hippie, el pirata del Caribe, señor Barba Negra. Y bueno, pues aquí tenemos a The Django, otro de los personajes que me ha súper encantado. Ahí tenemos al Cricri, bueno, la verdad es que yo le puse Cricri, no sé cómo se llama. Y pues todo surgió por nuestro paramédico. Este sí viene de allá de los 90s. Y aquí tenemos a nuestro jugador de la NFL de Playmobil. He disfrutado muchísimo este unboxing coleccionable de estas figuritas preciosísimas que fueron al azar. Ya saben, esta hojita dice serie 15 y pues vienen 12 personajes que están también súper fantásticos. Entonces bueno, tengo 6 diferentes, así es que todavía faltan 6 diferentes. Espero comprar después y hacer otro unboxing. Obviamente pues también puede que salgan repetidos, puede que no. Pero bueno, hasta aquí nos despedimos. Ya saben, no se olviden comentar, compartir, suscribirse y sobre todo dejar su glorioso likeazo para que siga trayendo más videos coleccionables y vayamos de cacería, de aventuras a las tiendas o a ver qué se nos ocurre hacer. Y bueno, ahora sí, como dijo el gatito del Shrek, hasta la próxima. Chao, chao, nos vemos. Adiós. 10, 9.